Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, Leonel, Salvador, Alex, Rosa, Ivonne, Salvador. José Francisco, bienvenidos. Vamos a esperar unos segunditos para esperar a sus compañeros, ¿verdad? Para poder iniciar con el tema de hoy. Me gustaría saber con las personas que ya están dentro del aula, de la tutoría, ¿quiénes ya vieron el tema de hoy? ¿Quiénes ya lo revisaron? Hola. Okay, Salvador dice que aún no lo ha visto. Muy bien. Leonel dice que también no. Muy bien. Vale, fíjense que el tema de hoy es muy, pero muy sencillo, pero a la vez tenemos que mantener cierto orden, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo crear un índice dentro de nuestros libros de Excel, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy y para eso, pues obviamente tenemos que identificar y conocer cómo poder hacer esto del índice. ¿Quién me podría dar o me podría decir qué es para ustedes un índice? Antes de que comencemos. A ver, ¿quién me puede decir qué entiende por un índice? En términos generales, básicamente es como un índice de un libro, pues que nos indica dónde está ubicado determinado punto, capítulo, o en el caso de Excel, pues una determinada hoja. Ok, muy bien, sí, ¿verdad? Tablas estructuradas del contenido de un libro. Muy bien, correcto. Muy bien, Francisco. Creo que David fue el que nos compartió por ahí hace un momento. Ok. Sí, ¿verdad? Realmente un índice es como comúnmente nosotros lo hemos visto. Ok, Katherine, está bien, no se preocupe, ¿verdad? Ahí las participaciones, usted puede participar, no hay ningún problema. ¿Ok? Vaya, como les decía, el índice realmente es una parte fundamental en la documentación, ¿sí? Ya que esta nos permite a nosotros ubicarnos desde el inicio del documento, donde se encuentran ciertos elementos o temas que nosotros querramos tener a bien verlos antes o también ver el orden en el que se ha trabajado dicho trabajo. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Recuérdense que la presentación se la voy a proveer al final, casi al final, ¿verdad?
El objetivo de la sesión es dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculos, escuche bien, en las hojas de cálculo, en el libro de trabajo, ¿sí? Nosotros aquí vamos a ver cómo hacer una especie de libro interactivo, vaya, pongámoslo desde ese punto de vista, ¿sí? Un libro casi de carácter interactivo en donde nosotros podamos tener ciertas opciones y nosotros podernos movilizar a través de esas opciones, a través de algo un poco más diferente a lo que Excel, a lo que en Excel se hace. Por ejemplo, si yo abro un libro de Excel, un libro de Excel, ¿verdad? Y por lo regular, siempre me aparece una hoja de cálculo abierta, un máximo de 2 o de 3, dependiendo del Office que tengamos instalado. Pero, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer yo para, por ejemplo, moverme a la opción de la hoja de cálculo 3, por ejemplo? ¿Qué tengo que hacer? Mover el mouse, buscar y ubicar la viñeta de la hoja 3 y darle un clic. Ok, entonces eso lo podemos nosotros modificar a través de un hipervínculo. ¿Sí? Entonces vamos a darle ahora clic acá en continuar, ¿verdad? Para comenzar con el tema. El concepto, en este caso del índice, es que cuando tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas, fíjense bien, a las que se desean acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes, ¿sí? Fíjense bien que en este caso, Excel nos provee dos formas. Una es a través de los hipervínculos, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Y la segunda forma es a través de las macros, ¿sí? A través de las macros también nosotros podemos hacer, wow, un sinfín de cosas que solamente la imaginación nos puede cortar, ¿verdad? Pero a la hora de estar trabajando, ustedes se van a dar cuenta de que el hecho de que trabajemos con hipervínculos nos va a ayudar bastante para poder ordenar nuestras hojas de cálculo, ¿sí? Para lo cual vamos a ver a continuación lo que sería la creación de los vínculos. Crear índice es lo más común, ¿verdad?, en el trabajo de hojas de cálculo, ¿sí? Ya que nosotros tenemos una hoja en la cual la definimos como índice y en ella tenemos una serie de opciones a las cuales, a través de darles un clic, como lo hace un hipervínculo, movernos hacia las hojas de cálculo determinada por ese vínculo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un índice con los días de la semana y tenemos 5 hojas que digan lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, por ejemplo, sábado y domingo, y al lunes le damos como parte de esto, lo que vemos en la imagen, ¿verdad? Un vínculo hacia la ficha que tiene su mismo nombre, y así sucesivamente con todas las demás, ¿sí? Lo más común, como les digo, es tener la hoja insertada al principio del libro, donde colocaremos los hipervínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es tan sencilla que solamente tenemos que dar clic derecho sobre la celda y seleccionar la opción hipervínculo. Pero no solamente es la opción hipervínculo. Al abrir hipervínculo se nos abre una ventana. Y esa ventana lo que nos va a mostrar es a dónde queremos hacer el hipervínculo o hacia dónde lo queremos enlazar. ¿Sí?
Al darle esto, como les decía, se aparecerá esta ventana que vemos a continuación. Cuando lo hacemos por primera vez, posiblemente nos aparezca archivo o página web existente. Nosotros lo que debemos de hacer es darle clic donde dice lugar de este documento, porque es en ese documento donde vamos a movernos. Si usted quiere crear un vínculo o un hipervínculo a una página web, entonces usted lo hace con la primera opción, donde dice vincular a. Entonces nosotros usamos lugar de este documento y estas fichas que ustedes ven a continuación, esta lista, son los nombres de las etiquetas de donde están las hojas de cálculo. ¿Sí? Por ejemplo, a la primera le pusimos índice, a la segunda enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Entonces, desde índice, tendré que hacer lo posible para moverme de índice hasta enero. Desde índice, febrero y así sucesivamente. ¿Sí? Sin necesidad de darle clic a las etiquetas. ¿Sí? Entonces, como dice acá, se mostrará este cuadro de diálogo. Y en el panel izquierdo deberá seleccionar el lugar del documento. Ese cuadro de diálogo nos va a permitir crear un vínculo a una celda a una hoja. O sea, yo al darle clic a la celda, o sea, al texto de esta celda, me podré mover a una hoja de nuestro mismo libro, ¿sí? Y que realmente es lo que nosotros necesitamos hacer mediante el índice. Después de haber hecho la selección adecuada, debemos hacer clic en el botón aceptar para crear el vínculo. O sea, en otras palabras, al darle clic a febrero, estando en el enlace que estoy creando para febrero, solo le doy clic en aceptar y automáticamente se crea la vinculación. ¿Sí? Por último, de la misma manera, podemos insertar un vínculo en cada una de las hojas de destino para que nos lleve de regreso al índice de manera que se nos facilite la navegación entre todas las hojas. O sea que puedo crear en las otras hojas un enlace que me lleve a índice. ¿Sí? Y realmente eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Verdad? No sé si hasta acá existe alguna pregunta. ¿Sí? Me confirman, por favor, si se logra ver mi hoja de cálculo. Ok, Luis, Leonel, gracias. ¿Verdad? Están bien calladitos el día de hoy. Muy bien. Excelente. Entonces, tengo ahorita en este momento, gracias Francisco, José Francisco, tengo en este momento, fíjense bien, esta hoja de cálculo ya tiene como nombre índice, ¿vean? ¿Sí? Ya tiene como nombre índice, ¿sí? La vamos a hacer lo que les hacía mención, ¿sí? Cada uno de estos me va a reflejar un mes del año, ¿sí? Y podría ser que cada uno de ellos contenga un procedimiento distinto que usted tiene que realizar, por ejemplo. Entonces usted para eso hace su índice, ¿verdad? Índice de las hojas de cálculo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces yo acá voy a poner enero, mira, febrero, esto lo voy a hacer rápido, ¿verdad? Sí, lo voy a venir aquí. Y lo voy a colocar acá y esto lo voy a borrar. Okay. Muy bien. ¿Sí? Veamos. Lo que vamos a hacer nosotros acá es que al texto enero, yo quiero que
se me convierte como un hipervínculo. Ustedes saben que es un hipervínculo, ¿verdad? Eso lo hemos visto en internet, cuando ustedes están buscando algo en Google, ¿verdad? Y a ustedes les aparece una lista, y cada una de esas listas, cuando ustedes pasan por encima del texto, la flechita del mouse se convierte en una manita. Entonces, cuando sucede eso, es porque estamos encima de un hipervínculo. Sea enlace, hiperenlace, vínculo, hipervínculo. Recibe cualquiera de esos nombres. Que lo que hace es, al darle clic, enviarme hacia una determinada ubicación. ¿Sí? Entonces, no sé si se ha entendido lo que vamos a hacer acá. Entonces, yo quiero que enero, al darle clic en enero, me venga a la ficha o a la hoja de cálculo 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Fíjense bien. Sencillo los pasos. Selecciono la celda a la cual necesito hacerme el hipervínculo, ¿sí? Doy clic derecho y busco la opción vínculo. Al darle clic en vínculo, me aparece esta ventana. Del lado izquierdo, si ustedes se fijan, dicen vincular a, hay 4 opciones. Archivo o página web existente, lugar de este documento, crear un nuevo documento o dirección de correo electrónico. ¿Sí? Si yo le doy clic acá, aquí donde dice me mantengo ahí, yo puedo poner una dirección web. Por ejemplo, http://www.google.com.sb/pleca. ¿Sí? Si yo le doy un enter, este vínculo me lleva hacia una página web. ¿Sí? Me lleva hacia una página web. Ustedes no van a ver la página web porque estoy compartiendo el archivo de Excel, ¿verdad? Pero eso se va a abrir. Pero yo no quiero una página web. Yo quiero que al darle clic se me mueva para acá, para el número 1. Así se va a ver cuando se presione el número 1. Vamos a dar nuevamente clic derecho o también podemos venirnos acá al menú insertar y darle clic en vínculo. ¿Sí? La misma ventana se va a abrir. Entonces ahora en lugar de archivo o página web existente, le voy a dar lugar de este documento. ¿Sí? Ahora vean ustedes que me aparece referencia a la celda y me aparecen las 12 casillas y el índice. ¿Sí? Aquí está el índice. ¿Sí? Entonces, en este momento, como yo quiero moverme desde enero hasta lo que en este caso sería la página 1, solamente doy clic aquí donde dice 1, ¿sí? Y en este momento yo doy clic en aceptar. Mira, lo mismo voy a hacer con los demás elementos. ¿Sí? Vínculo, y como ya estoy en lugar de este documento, me quedo ahí. 3. Hola. Mayo es 5, junio es 6. Esto ya lo estoy haciendo mecánico, ¿verdad? Julio es 7. Agosto es 8. Septiembre es 9. Octubre es 10. Noviembre es 11. Y diciembre es 12. Véanlo bien. Ok, yo tengo mi índice, ¿sí? El índice solamente me va a hacer que me mueva de esta página, o sea, de esta hoja, a las hojas que están vinculadas. Veamos. Vean a cuál se quieren ir ustedes. Por ejemplo, díganme algún mes, por ejemplo. Ahí le voy a poner aquí el 1, 2, 3. Santo, vamos a poner, permítanme. Se lo vamos a poner aquí. 1, 2. Veamos. Ok.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Simple y sencillamente lo que estamos haciendo es poniéndole el número al cual va a ser referencia, ¿sí? Ok. Si yo marco el 4, me va, perdón, abril, me va a traer a este 4. Veamos si es cierto. Clic en abril. Me trajo el 4, ¿vean? Ok, Manuel, si me regreso a índice, me decía usted el mismo número. Tuvimos el, no, el mismo número es acá. Aquí le damos 3, marzo, me lleva el 3, ¿vean? ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos moviendo a través de los hipervínculos entre las hojas. ¿Sí? Ahora bien, si yo me muevo, por ejemplo, a marzo, yo acá ya tengo un elemento, ¿sí? Acá tengo un elemento que dice volver al índice. ¿Cómo se hace eso? Igual, insertar vínculo. Y en lugar de decir algún número de los que están acá, le tenemos que poner al índice. ¿Sí? Le damos a aceptar y ya este ya nos lleva. Miren, si yo le doy clic acá, dice, estoy en el 3, miren, le doy clic acá, vuelvo al índice. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No sé si tienen alguna duda. No, todo está claro. Muy bien. ¿Alguien más? O si alguien tiene alguna duda, vean que puede haber salido alguna duda acá. ¿Ok? ¿Qué caso práctico le podemos hallar a esto? ¿Cómo lo podríamos hacer para la práctica? A ver, veamos. Ok, Leonel. David, ¿cómo lo podría usted usar en un caso práctico ahí en su lugar de trabajo, por ejemplo? Fíjense que, de hecho, yo tengo, por ejemplo, un Excel donde tengo cotizaciones de bodegas que vendemos desde la bodega 1 a la bodega 27. Entonces, puedo hacer un índice para que solo pongo bodega 1, 2, 3, solo le doy clic a la bodega que necesito y me lleva a la cotización. Sin estar buscando aquí, ¿verdad? ¿Y dónde está la bodega 1? Sin tener que ir buscando por toda la... Correcto. A veces cuando uno pone nombres a las fichas... Por lo regular uno se tiende a confundir. A mí me pasó con el ejercicio que ustedes van a ver en la plataforma. Yo estaba bastante confundido, entonces le cambié todo y mejor puse cosas más cortas o números y después me fui de número en número para ver qué era lo que se tenía que hacer en cada uno de ellos. Porque y otra eso cosa que suele suceder, que se esconden todas las hojas, o sea, solo caben 5 hojas y las demás quedan escondidas. Correcto. Hay que estar moviendo la barra para buscarlas. Correcto, eso, imagínense que nosotros aquí le podemos dar a ocultar, miren. Ah, permiso, oculté el índice, vamos a ver. Creo que... Veamos. Vamos a ver si... Mostrar, sí, el índice. Dadas las circunstancias, esta parte de acá la podemos ocultar, fíjense. Lo que es... la parte de la visualización de las hojas. Quiero ver si tengo el procedimiento por acá. Permítanme. Porque podemos ocultar eso. Ocultar hojas de cálculo en Excel. Creo que lo tengo por acá. Ajá. Aquí se pueden usar, dice, con control podemos seleccionar, vean, todas las hojas y le damos ocultar. El libro debe contener. Ah, bueno, perdón, tenemos que dejarle el índice, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, esto es para ocultar, ¿sí? Pero estos pasos nos tendrían que llevar a nosotros a que podamos ver todas las hojas. Ok.
¿okay? A que podamos ver todas las hojas que nosotros tenemos, ¿verdad? Va a llegar un momento en donde Excel podríamos tener nosotros un libro en donde no tengamos acceso a la vista de las hojas y porque están ocultas, ¿verdad? Pero ya haciendo uso de este tipo de situaciones, nosotros podemos tener eso. Vaya, fíjense bien, otra cosa que es muy importante es también la organización de la información, ya que nosotros aquí podemos tener acceso a los menús, ¿verdad? Y por ende, poder acceder a las diferentes opciones de nuestro libro. Esto que estamos viendo aquí es un solo libro. Pero como decía el compañero, ¿qué tal si yo tengo 15 bodegas y administro todas las bodegas en un solo archivo de Excel? ¿Verdad? A veces para ubicar a una nos cuesta. Entonces ahora esto nos va a ayudar a nosotros a organizarnos, ¿sí? No sé si Rosa nos podría compartir también algún caso práctico en el caso de usted, ¿verdad? Si podría usted utilizar esto en un caso práctico en su trabajo. Bueno, actualmente no estoy trabajando, pero según mi carrera quizás, pudiese como realizar algo que tenga que ver con exportaciones también de cada año o importaciones. De esa manera sería de utilidad lo que hemos visto ahorita. Muy bien, correcto, ¿verdad? Gracias, Rosa. Y es que es importante que nosotros veamos. Fíjense que esto que hemos visto es algo tan sencillo, pero obviamente nosotros tendríamos que tener ya un libro obviamente completo, ¿verdad? Y un libro complejo también, porque a la vez de que nosotros trabajemos con libros muy sencillos o con hojas de cálculo muy sencillas, nosotros las podemos ir acumulando en un solo Excel, por ejemplo, en un solo archivo de Excel, pero haciendo un índice nosotros ya podemos saber, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a abrir uno nuevo por acá. Voy a cambiar el archivo nuevo. Imagínense que voy a crear podría ser así. Vamos a cambiarle este índice, ¿verdad? Vamos a poner primer trim. Este vamos a poner segundo trim. Tercer trim. Cuarto trim. Y le vamos a poner el cierre. Vamos a hacer algo por acá. Digamos que nosotros tenemos una tabla sencilla para los primeros gastos, ¿verdad? Nosotros somos unas personas muy, pero muy organizadas, ¿verdad? Entonces vamos a poner correlativo la descripción, costo, subtotal. Vamos. A ver si lo podemos hacer. Sí, tendría que ser para hacia abajo, ¿verdad? El costo. Vamos a colocar aquí. Enero. ¿Verdad? Y yo voy a colocar por acá. Es una pequeña tabla. No se vayan a... ¿verdad? Vamos a colocar 20 espacios. Sí, aquí van a ser dólares. Sí, y esto lo vamos a hacer para los 3 meses. Febrero, marzo. Voy a hacer así rapidito. Ahí ustedes después me ayudan con eso. Bueno, le vamos a poner tamaño 20.
22 le vamos a poner, no, 25 le vamos a poner. Esto creo que ya lo manejan ustedes, ¿verdad? Lo que son los anchos. Ok. Entonces, yo voy a hacer por acá primer trim. ¿Sí? Y voy a llamar a una suma. ¿Sí? Suma. Y me voy a sumar lo que sería todo esto. ¿Vean? Ok. Cierro. Y aquí se me va a ir acumulando. Entonces, se me va a ir acumulando. Y lo voy a poder ir viendo, ¿sí? Ok. Vamos a hacer eso mismo. Vale, esto mismo lo vamos a hacer. Acá. Acá y acá. Vale, recuérdense, lo que estamos haciendo ahorita es solamente el elemento, ¿verdad? 22 lo pusimos. Ustedes pueden tener sus propios formatos, ¿verdad? En donde ustedes lleven sus cuentas, ¿verdad? Veamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Aquí sería julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ok, entonces como les decía, ¿verdad? Entonces estas se van a ir llenando conforme nosotros vayamos haciendo el trabajo de ir acumulando los gastos que a nosotros tenemos a lo largo del año, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir viendo en esta tablita, ¿verdad? Entonces, en el cierre, lo que yo estoy haciendo acá, ¿sí? Bueno, aquí vamos, se ha sumado solamente ese, el primer trimestre. Vamos a poner enero, febrero y marzo. Entonces aquí vamos a tener un total. Entonces volvemos a poner la misma suma, ¿sí? Igual suma. Pero hoy va a ser del segundo trimestre, de febrero, perdón. De febrero. Y este también va a ser igual a marzo. Okay. Muy bien. Ahorita estoy construyendo solamente para esto. ¿Ven? Entonces el índice a mí me va a servir, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí. Índice de gastos anuales. Vamos a poner acá. Vamos a ver qué dice. Correcto, correcto. Es lo que les estaba mencionando, Manuel. Ahorita lo estamos haciendo con hipervínculos, ¿verdad? Entonces, y además les voy a enseñar otra cosa. Yo, por ejemplo, allá se usa en el ejemplo anterior, yo puse texto a las celdas. Pero yo también puedo insertar en una ilustración, por ejemplo, voy a instalar, colocar estas flechitas, me agradan bastante. Sí, dos. Vamos a colocar aquí otra. Otra y otra. Sí. Vamos a tener cinco. Sí. Le vamos a agregar texto, ¿verdad? Vamos a ver.
para agregarle texto a una forma, ¿sí? Para agregarle texto a una forma, vamos a alinear estas. Vean que cuando nosotros sabemos ya utilizar bastante Excel, se nos hace muy, muy, pero muy fácil. ¿Verdad? No me está. Ahora sí. Para agregarle una figura, un texto, damos clic derecho y aquí dice editar texto. Perdón, ya les iba a decir modificar punto. Le vamos a dar clic y le vamos a poner, por ejemplo, primer trimestre. ¿Sí? Okay. Le vamos a dar clic acá, inicio, centramos, ¿verdad? Y aumentamos tamaño. ¿Sí? Vamos a poner negrita para que se vean bonitas. Y le vamos a cambiar el color de relleno. ¿Sí? Ok, vamos con el segundo. Vamos a poner segundo trimestre. Lo mismo, ¿ven? ¿Sí? Le podemos aplicar el mismo formato, ¿sí? A todas, ¿ven? Pero le vamos a cambiar el color porque no me gusta ese color para este. Le vamos a poner un morado, a este le vamos a poner un azul, a este le vamos a poner este color, y a este le vamos a poner un gris porque es el de tristeza, ¿verdad? Cuando se cierra el año y automáticamente ya casi nos hemos gastado todo el dinero. Además de eso, le podemos ocupar a esto efectos de forma, miren. Le podemos aplicar sombras. Reflexión, miren, vamos a agregar este, ¿sí? Y ustedes pueden notar de que ya tienen como una especie de sombra. Entonces quizás lo vamos a mover para acá. A este le vamos a poner tercer trimestre y a este le vamos a poner cuarto trimestre. A este le vamos a poner cierre. Muy bien, ya tengo los diferentes elementos, vean, yo los puedo distribuir como a mí me parezca, ¿verdad? Para que se vean simpáticos, se vean agradables. Podemos inclusive poner una indicación acá, haga clic sobre cada trimestre para moverse a su respectiva hoja, por ejemplo, ¿sí? Ok, entonces hasta ahí estamos, ¿sí? Entonces ahora, lo mismo que hicimos anteriormente, mire, le doy clic al objeto, lo voy a hacer el de los dos pasos, menú insertar, vínculo, y aquí en vínculo me voy a ir a primer trimestre, mira, le doy a aceptar. A este clic derecho, vínculo, segundo trimestre, mire. A este, insertar, vínculo, tercer trimestre. Y aquí, a este, clic derecho, vínculo, cuarto trimestre. Por último, el cierre, clic derecho, vínculo, cierre. Mira. Y ya tengo mis respectivas hojas, ¿verdad? Gráficos ya hechos de manera tal de que yo sí me... Si me posiciono sobre uno de ellos, me mueve, ¿vean? ¿Sí? Se convierte en una manita, ¿ven? ¿Sí? Por ejemplo, me voy a ir al trimestre 1 y voy a poner que gasté en el super selectos $75. Híjole, tengo pisto. Pagué el cable, fueron $22. Pagué el recibo de luz, pagué $15, recibo de agua, pagué $8, ¿verdad? Transporte, le voy a poner viático, gasté viático primera semana, le voy a poner, digamos que estoy en la primera semana de este año, ¿verdad? Y gasté
$25. Okay. Hasta ahí llevo una cantidad. Si me voy al cierre, hasta ahorita llevo $145 solo en el mes de enero del primer trimestre, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir formando, ¿verdad? O sea, ahorita la idea es el cómo moverme, no lo que se está haciendo en las hojas, ojo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si yo me voy al primer trimestre por el enlace, ¿cómo hago para regresar al índice? Puedo hacerlo igual, ¿verdad? Me vengo aquí al menú insertar, ilustraciones, formas, y ahora va a ser un cuadrado. Y le voy a poner un color distinto. Vamos a poner este verde. Sí. Le vamos a poner modificar. Volver al menú le vamos a poner. Al menú principal. Sí. Lo ponemos bonito, como decimos, ¿verdad? En el inicio le aumentamos, lo centramos, lo volvemos a centrar. ¿Verdad? Le damos una negrita para que se vea más bonito y ahí lo convertimos, ahora lo convertimos en vínculo. Clic derecho, vínculo y le decimos índice. Y este mismo elemento yo lo voy a copiar, ¿sí? Lo voy a poner aquí en esta celda que sería M8, creo que es, sí, en M8. M8, y esta la vamos a poner aquí en G5, ¿sí? Ahora, cuando yo le dé clic acá, me voy a poder venir hacia el menú, miren, ¿ven? ¿Sí? Ahorita no estamos viendo el contenido de las, de los cuatro trimestres, ¿sí? Ni del cierre. Yo solo dejé eso ahí para que ustedes vean, ¿verdad? Cómo podemos nosotros trabajar con los vínculos. Pero como decía el compañero, creo que fue el compañero Manuel, que se pueden trabajar con macros, ¿sí? Voy a hacer una macro ahorita porque quiero que generar un botón que me sirva de para guardar, ¿sí? Voy a buscar primero un icono de guardar, ¿sí? Y ya encontré uno por acá. Y se lo voy a mostrar, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Que también una imagen la podemos convertir en eso similar. ¿Sí? Aquí tengo el elemento, ¿vean? ¿Sí? Entonces, yo quiero que al darle clic en ese elemento, yo lo pueda convertir en una macro. Ahorita me voy a adelantar porque realmente macro no vamos a ver acá. Yo creo que ustedes ya lo vieron en el curso anterior, si no me equivoco. Y si pues por alguna razón no lo vieron, pongan mucha atención cómo se hace la macro. Realmente la macro es un elemento, ¿verdad? De programación. Entonces, este se encuentra en inicio, ¿verdad? Permítanme. En vista está. Ok, gracias por acordarme. Sí, aquí está, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita, fíjense bien, mi archivo no tiene nombre. Entonces, yo solamente le voy a dar control G, le voy a dar un nombre, lo voy a ubicar en mi sesión 10, le voy a llamar gastos anuales 2022, le voy a poner, ¿sí? Entonces, ahora, lo que yo voy a hacer es que voy a crear una macro. La macro se crea acá en el menú vista. Le damos un clic y le damos grabar macro. Primero nos va a pedir un nombre. Entonces aquí le voy a poner yo guardar.
Sí, guarda. ¿Sí? Ok, le damos clic en aceptar y al momento de que le dé aceptar, ya estará funcionando lo que sería en este caso la macro. Estaría grabando todo lo que yo hago. Entonces, le voy a dar clic en aceptar. La macro ya está funcionando y solamente voy a dar clic en guardar. Le damos que sí. Y en este momento yo le doy detener a la macro, a la grabación. Ok. Ya, ya se hizo todo, ¿sí? Entonces, si yo vengo ahora y le doy clic derecho y le doy asignar macro, yo le puedo asignar en lo que acabo de hacer para grabar, ¿sí? Le vamos a dar clic en aceptar y ahora este se convierte en un botón, pero ya no como un hipervínculo, sino como una macro. Entonces, si yo hago algo, por ejemplo, digamos, voy a agregar viático semana 2 y le doy que gasté, hoy gasté 35, hoy me gasté más dinero todavía. Le doy volver al menú y aquí le doy guardar, ¿sí? Y automáticamente ya está guardado mi archivo. Si yo cierro, no me va a preguntar. No me va a preguntar si el archivo está o no guardado. ¿Por qué? Porque el archivo se... Porque el archivo se guardó, ¿sí? ¿Por qué lo sé? Porque lo cerré y no me preguntó. Y aquí está la semana 2, ¿ven? Entonces, yo fácilmente puedo convertir a Excel de cierta manera en una cuestión interactiva, ¿sí? Estamos. ¿Preguntas? Para el compañero ahí que me decía, ¿verdad, Manuel? Esto sería más que todo el uso de macros, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo de hipervínculos, no a lo de macros, porque sería meternos en un dilema porque en teoría se supone que a eso ya lo tendrían que saber ustedes. Si no lo saben, pues vamos a ver cómo les apoyamos ahí con algún material para que ustedes puedan hacer la práctica. No sé si hay alguna duda con respecto a esto de los hipervínculos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. La pregunta más importante es si se ha entendido, ¿verdad? Gracias, Yesenia. Lo importante aquí es si hemos entendido cómo hacerlo. Rosa, Luis, Bessie, Leonel. Gracias, Gabriela. Okay. Ok. ¿Sí? Ok, gracias, Rosa y Leonel. Vaya, muy bien. Entonces, ¿verdad? Gracias, Karina. Entonces, en vista de eso, ¿verdad? Aquí estamos viendo lo que es el ejercicio que creo que ustedes van a tener que realizar ahí en la plataforma. Chequen el video, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, vuelvan a ver este video. Por favor, denle like a nuestro video, ¿verdad? Y cualquier duda, pues ahí estamos a la orden con ustedes. Aquí está el ejercicio que está en la plataforma. Para que ustedes lo vean, es similar al que nosotros hicimos, solo que aquí es por mes. Yo lo hice con una numeración para poder ver todos los 12, las 12 hojas, ¿verdad? Ahí que se podían contabilizar, más la del índice.
¿sí? Además de eso, pues también les traigo, ¿verdad? Como siempre, la tarea de la semana 3 del 3.3, que es este pequeño video que tiene que ver con esto, y créanme lo que ese video no es de macros. Si alguien quiere videos con macros para hacer este mismo procedimiento, pues me avisa, ¿verdad? Y vamos a pasar ahí como un pequeño, ¿cómo sería? Como una pequeña votación para ver quiénes quieren que se haga una guía de un ejercicio paso a paso para ver lo de las macros. Y yo con gusto se los hago llegar, ¿verdad? No sé si haya dudas. Ok, por ahí dice el compañero que sí, ¿verdad? Sí, estamos ahí en la disposición, claro, ¿verdad? Yo les puedo hacer llegar lo que es un PDF, ¿verdad? Con lo que sería en este caso el enlace, el PDF, perdón, de un ejercicio paso a paso para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿sí? Además de eso, pues también les estoy colocando, ok, gracias Salvador, ok, ahí les estoy proporcionando, ¿verdad? El enlace a la presentación y también también quiero que por favor ahí vamos a hacer eso para ver si la mayoría está de acuerdo, ¿verdad? Lo haríamos de esa manera. Muy bien. Para finalizar la sesión de hoy, ¿verdad? Permítanme un segundito, tengo una actividad con ustedes. Necesito que por favor, en este momento les voy a compartir un enlace, ¿verdad? Para que podamos trabajar un poquito en la parte colaborativa. Fíjense que en un momento copio el enlace. Entren por favor al siguiente enlace. Creo que van a tener que poner su primer nombre y su primer apellido. ¿Me confirman, por favor? Ok, vaya, ¿no? Ojo ahí, por favor. Tenían que contestar la primera pregunta, creo que entraron de un solo. Dice, en una palabra, ¿cómo les ha parecido el curso hasta el día de hoy? Creo que entraron de un solo. Permítame a los compañeros. No se preocupen los que ya contestaron con su nombre, no se preocupen, ¿ok? Lo voy a mandar al Excel también, al WhatsApp. No puede entrar, Yesenia. Bueno, si no puede entrar, no hay problema. Ok, lo voy a compartir con todos ustedes, ¿verdad? Lo que están viendo acá. Y es para que hagamos el cierre de la sesión. Muy bien. 5 personas han participado. Vamos ahí, 7. Fíjense que no sé por qué no les deja ingresar. 8. A los compañeros que en el Excel me están comentando, en el WhatsApp, perdón. No sé si desde el teléfono no pueden ingresar. Veamos. 9. Sí, sí se puede. Inténtenlo, por favor. Ya llevo 10. Y somos
21. Ah, ok. No, no, no. Cuando ustedes pusieron las tres palabras, ahí donde dice, ahí dice, por favor, espere a que el presentador muestre la siguiente pantalla. No se vayan a salir después de que hayan puesto lo que se les pide ahí, ¿sí? No se vayan a salir, por favor. Tenemos 12 de 20, de 22. 13. Son tres palabras. Tienen que poner tres palabras que describan cómo les ha parecido el curso hasta el día de hoy. ¿Verdad? Solo voy a dar un tiempito más, ¿verdad? Para que los demás se incorporen para que podamos hacer la dinámica. Muy bien, gracias. Vamos con 15. Nos hacen falta todavía. Cuando ya esté la mayoría, por lo menos 20 conectados, voy a pasar a la siguiente slider. Estén pendientes de la pantalla, por favor. 18. Ok, yes. Nos hacen falta, ¿qué? 4, ¿verdad? Nos hacen falta. Ok, ahí me esperan los que están en Excel diciéndome que están en la pantalla que dice please wait for the presenter to show to the next slide. Espérenme ahí un momentito. Vaya, muy bien. Creo que con 18 vamos a terminar. Creo que los demás no pudieron ingresar. Me dijeron 2 que no podían. Son 20 y 2 que creo que no iban a poder, no alcanzaron, pues ni modo. Vamos entonces a la siguiente slider. La siguiente va a aparecer una pregunta. Gracias. Una pregunta, ustedes van a tener 15 segundos para contestarla. ¿Sí? ¿Estamos listos? Voy a pasar a la siguiente a continuación. Y les aparece, ya aparecen 15, ¿verdad? 16. Creo que tenían que poner su nombre, 17, 18. Uno más, eran 19. ¿Qué se me hizo el otro? ¿El otro compañero? Bueno, vamos con los que quedaron. Ahí va la pregunta. ¿Todos listos? ¿Atentos? Ya. La pregunta es, ¿cuándo se puede usar hipervínculos? Lean las tres opciones y contesten una. Seleccionen una nada más. Y se esperan. ¿Ok? 6 segundos. 5, 3, 2, 1. Tiempo fuera. Veamos. Y ahí está la... ustedes no van a ver ahorita la respuesta. Pero la respuesta es quienes clicaron. Cuando tienen muchas hojas, esa es la respuesta correcta. ¿Verdad? Porque eso es lo que dice la teoría. Recuérdense que yo les estoy haciendo estas preguntas en base a la teoría. Muy bien. Vamos a, y aquí también vale el que conteste más rápido. Vamos con la última pregunta. Lo mismo. ¿Listos todos? 18. Están 18 conectados. Vamos con la última pregunta. Y la pregunta es. Paso para crear un hipervínculo. Este sería pecado si no se lo saben. Ahí hay 3 opciones y por favor, escojan la que es. 8 segundos, 6, 5, 4, 3, 2 y ahí estamos. Veamos la que es la correcta. La respuesta correcta es clic derecho a la celda y vamos a ver quiénes son los que contestaron más rápido. Veamos. Wow, Rosy, Edilberto, David, Ann, Yvonne, Katherine, y este es el puntaje que tienen por su participación. Así que Rosy, ¿verdad? Fue la que más rápido contestó y la que tuvo mayor puntaje. Bueno, chicos, espero que les haya gustado lo que es este último elemento, ¿verdad? De la clase. Felicidades a la compañera, ¿verdad? Se merece ahí el icono de felicitaciones, ¿verdad?
fue Rossi, luego estuvo Edilberto y el tercer lugar lo tuvo David Aguirre. Vamos a seguir trabajando así, ¿verdad? Para que se motiven, ¿verdad? Y para que ustedes sepan de que realmente aquí lo importante es que aprendamos, lo importante es que estemos en constante estudio. Sigamos entrando a la plataforma, ¿verdad? Sigamos haciendo las prácticas, vean los videos. Este video estaría disponible a partir de las 4 de la tarde, si no me equivoco, para los que quieran revisarlo, ¿verdad? Y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda antes de que nos vayamos. Ok, muy bien, gracias Luis, gracias Yesenia. Bueno, espero que hayan encontrado entretenido, divertido y además con un sentido de aprendizaje esta lección. Así es que no me queda más que desearles feliz tarde y bendiciones y nos vemos el día de mañana con el siguiente tema. Bendiciones. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.